Cuarta sección del simposio, eh, del simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Eh, en esta ocasión, en esta sección, el protagonista va a ser la ciudad de Toledo, ¿eh? la Toledo Islámica, y hablará en. Bueno, habíamos dicho de primero que fueran todas las intervenciones y al final dejar un turno de palabras. Eh, en primer lugar, eh, vamos a tener el eh, honor de escuchar. A don Jesús Carrobles Santos, eh, arqueólogo de formación y actualmente el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. El señor Carrobles, entre otros puestos de responsabilidad que ha ocupado, se encuentra el de director general de la Fundación El Greco 2014. Asimismo, ha estado al frente eh, del Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial durante más de dos décadas. Ha sido también patrono y miembro de la Comisión de Gerencia de la Real Fundación de Toledo y miembro de diferentes comisiones dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Castilla-La Mancha y eh, de diferentes instituciones eh, toledanas. Eh, igualmente, ha dirigido numerosos cursos y congresos y comisariado diferentes exposiciones de ámbito tanto nacional como internacional. Eh, todo ello compaginado con un eh, amplio e importante volumen de publicaciones. Es autor de 16 monografías, así como de más de 100 artículos publicados en actas, revistas de universidades e instituciones europeas. Eh, publicaciones que abarcan diferentes periodos de la historia de la ciudad de Toledo. Eh, bueno, sin más dilación, eh, cedo la palabra al señor eh, Jesús Carrobles Santos. Eh, y a su, bueno, su ponencia lleva por título Últimas novedades y descubrimientos en torno a la Toledo Islámica. Cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, eh, en primer lugar, quería agradecer la invitación para participar en esta reunión. Y decirles que voy a intentar ser breve para ir agilizando un poco también eh, en, en el horario, en el retraso que llevamos, y hacerles el planteamiento de lo que les voy a, a contar. Vengo a hablarles de, de la ciudad de Toledo y vengo sobre todo a hablar de todas aquellas novedades que se han producido en los últimos prácticamente en las últimas dos décadas y que yo creo que sirven para cambiar un poco mmm, toda la imagen que teníamos sobre la ciudad andalusí y que bueno pues como es un tema que da para bueno pues un tema de, demasiado amplio yo voy a dar unas pinceladas y luego pues evidentemente todo aquel que tenga interés pues estará a su disposición para todo aquello que necesiten. simplemente decir que Toledo todos lo saben, que es una de las grandes ciudades históricas de la península ibérica. Es una ciudad que además ha tenido eh, bueno, pues la suerte de conservarse eh, bien como pueden contemplar en la fotografía, en el sentido de que no solamente ha conservado su casco histórico, sino que ha conservado también su paisaje y su territorio. Y eso es excepcional en una ciudad histórica del peso que tiene Toledo. Y todo eso hace posible que se puedan realizar determinados estudios que en otros sitios, pues evidentemente no lo es. Pero todo eso, mmm, bueno, eso que es algo positivo, también tiene un un precio, y es eh, ni más ni menos pues, que Toledo es una ciudad que ha tenido muchos programas históricos, ha tenido mucho, mucho poder, por decirlo de alguna manera, durante siglos, y el Toledo islámico siempre ha estado muy oculto, entre otras cosas, por esa eh, gran ciudad de Castilla, por esa gran ciudad de los cardenales toledanos, por esa gran ciudad de Carlos V, por esa primacía de las Españas y, y, y todos esos eh, programas de poder, esa gran catedral que preside la ciudad, ese gran alcázar, que de alguna manera bueno, pues, da una imagen diferente. De lo que es la ciudad andalusí, la ciudad islámica, o que en principio parece bueno, pues que ha borrado prácticamente de la faz todo aquello que tenía que ver con el, con el mundo islámico. De hecho, lo normal era simplemente el plantear que toledo había sido una gran ciudad árabe evidentemente una ciudad de los reyes tal y como aparece eh, en, en las memorias en las fuentes antiguas en las fuentes medievales eh, una ciudad que, que sin embargo sí tenía poder como lo demuestra el hecho de que por ejemplo fuera paisano nuestro Abderramán ii que está aquí en este monumento que hay en murcia y que bueno pues demuestra claramente un, 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 bueno pues que no era una ciudad más ni mucho menos sino que era una ciudad enormemente poderosa pero bueno sabía Referencias, referencias de obras eh, jurídicas, eh, teológicas como el Mutasar o de conocimiento como el libro de la categoría de las naciones eh, de Ibn Sa'id, es decir, bueno, pues eh, se sabía todo lo que había en ese foco religioso, eh, cultural. Eh, esa casa de la sabiduría de Almamún, con Azarquiel, con todas las eh, ese, ese intento de recopilar la ciencia de los antiguos eh, bueno pues a través de las bibliotecas toledanas. Y además una ciudad que, que además pervive. La ciudad islámica de Toledo no acababa, ya se sabía, no acababa en el año 1085 ni mucho menos, puesto que Toledo en, en ese momento, en el de la conquista cristiana, sigue siendo una ciudad islámica durante mucho tiempo. Sigue siendo una ciudad que habla árabe, es la lengua culta, aquí apenas nadie habla latín. Es una ciudad donde el derecho sigue siendo el derecho árabe, donde la escritura jurídica sigue siendo la árabe, como demuestra este documento que es del 12, y donde se ve ahí cómo está eh, todo en árabe y luego firmado por un judío, un cristiano y un árabe, es decir bueno esa mezcla, pero esa mezcla eh, siempre en Oriente, siempre eh, en, con la referencia eh, andalusí. Eh, de hecho cuando se pone a hacer moneda en la ceca toledana con Alfonso VIII y hace la gran pieza, bueno pues la hace salvo el detalle de la cruz y el alf. Eh, bueno pues la moneda toledana tiene este aspecto. Evidentemente estamos hablando de una ciudad con un peso de lo islámico impresionante. Eh, una ciudad que cuando en el siglo XII tiene que hacer un arco de triunfo, tiene que hacer una puerta monumental, bueno, pues lo hacen en este estilo y de hecho todo esto plantea enormes problemas a la hora de datarlos porque muchas veces hay la dificultad que no existe en otros sitios de datar lo que es verdaderamente islámico de lo que es Mudéjar, como, como es en este caso de las murallas o de las puertas de Toledo y que da lugar bueno, pues a, a, a monumentos, a, a tan impresionantes como es el de donde procede esa fotografía que tienen ahí de un artesonado que es de las casas particulares del propio eh, rey Alfonso X, que nace aquí en Toledo, nace en este en este palacio y que bueno, ni más ni menos eh, toda la epigrafía que tiene este palacio está escrita en árabe, no hay nada escrito ni en castellano ni en latín y que es una ciudad en la que evidentemente hay pintura mudéjar como pintura románica como ven ahí, pero está escrita en árabe o donde los códices, bueno, pues tienen este aspecto tienen en estas tres Marías que van a la visita al sepulcro y, y bueno pues ahí ven eh, cómo, cómo se rotula en el, en el 12, en los libros del 12 Toledano. Y todo esto, eh, es decir, era una referencia evidentemente, casi podríamos decir que romántica y lo que se sabía era que era bueno pues una ciudad que había sido muy poderosa pero que era una ciudad prácticamente perdida eh, en lo que se refería a, a la realidad material donde solamente se podían encontrar, bueno, pues eh, quedaba esa mezquita de la puerta de, 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 vamos, de, la, de la mezquita de Vival Mardún, la, la mezquita del Cristo de la Luz la mezquita de Tornería, mucho más tardía y sobre todo elementos sueltos como un panel del palacio o determinados tipos funerarios que hacían que simplemente se planteara como bueno, pues restos de una ciudad que lo había sido pero la que por decirlo de alguna manera eh, ya se había Perdido completamente. Bueno, afortunadamente, eh, muy pronto empezó a plantearse que, que no todo estaba tan perdido como parecía. Afortunadamente, el estudio del urbanismo andalusí, bueno, pues eh, el, el, el estudio del urbanismo toledano demostró claramente que el urbanismo actual, que la forma de la ciudad, era una herencia que no se había perdido del todo. No solamente que no se había perdido, sino que se conservaba bastante bien. De hecho, es el ejemplo, mejor ejemplo que se conoce en la península ibérica, puesto que otras ciudades como Sevilla y Córdoba posiblemente tengan más referencias o, o todo el mundo las asocie más con ese pasado islámico, eh, en el caso de Córdoba, evidentemente, por su gran mezquita, por su mm, peso histórico y demás, pero eh, fueron ciudades que en el siglo XIII, cuando fueron conquistadas por los cristianos, eh, los cristianos ya no eran los que llegaron aquí a Toledo en el año 1085. Eran una cultura ya muy estructurada con unos mm, modelos ya plenamente definidos y arrasaron completamente aquellas ciudades y fundaron prácticamente un urbanismo y un modelo de vida completamente distinto, aunque respetaran la mezquita, la gran mezquita para su catedral. En Toledo ocurrió exactamente lo contrario. La gente que llegó a Toledo en 1085, esos eh, caballeros cristianos y demás, acabaron siendo conquistadores conquistados. Y aquí se conservó ese urbanismo de la ciudad de tal manera que hoy todavía podemos ver esos barrios comerciales, podemos ver esas calles eh, con, con, con esos modelos de retranqueos, de, 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 de ocultaciones, de, de, bueno, con toda una serie de condiciones que además son muy curiosas porque todo lo que es la, la, el urbanismo de, bueno, de medieval islámico se conservó perfectamente en todo lo que era la normativa de construcción, las ordenanzas del Ayuntamiento de Toledo hasta el siglo XIX, de tal manera que todo lo que era el derecho maliquí para la hora de construir es, ha sido el vigente en Toledo hasta el siglo XIX. Y todo eso, de alguna manera, pues, nos daba ya bueno, pues, una serie de posibilidades para eh, decir que no todo estaba perdido. Pero no se trataba solo de un urbanismo. La verdad es que en los últimos años se ha producido un enorme avance en muchos campos. Uno de ellos es el de la arqueología, que es el que les vengo a hablar. Porque bueno, pues, eh, se han generalizado los estudios eh, arqueológicos en el interior de la ciudad, también en el territorio, y todo eso ha hecho posible que mm, cambiemos completamente, que demos una visión completamente diferente de la que teníamos hasta ahora y que, como les venía diciendo, daba esa ciudad eh, andalusí prácticamente por perdida. Para empezar, decir que la ciudad de Toledo solamente se puede entender dentro de un territorio plenamente estructurado. Es decir, el, el, la supervivencia de una ciudad tan grande como era ese Toledo de los siglos eh, 8 al 11, solo es posible entenderlo en un territorio. Perfectamente concebido, perfectamente estructurado, un territorio generado en torno a ciudades de muy distinto nivel, de muy distinto orden, pero que, bueno, con Toledo a la cabeza y con grandes ciudades como Talavera, como otras, y unas ciudades ya más secundarias, como sería, bueno, pues Alamín, Calatalifa, Olmos y demás, es decir, todo un complejo eh, que se distribuye perfectamente por el territorio y que da lugar a la existencia de unas ciudades en lo que hoy es el territorio de Toledo que están aportando importantes datos para conocer toda la evolución del mundo islámico en esta zona de la península ibérica, es el caso de Ciudad de Vasco, se lleva excavando desde hace 30 años y sigue aportando in, bueno, interesantes datos de cómo una pequeña ciudad, en un sector dedicado fundamentalmente a la ganadería, para el control de toda la, la, la transhumancia que existe ya de, de ganado y demás, y bueno, pues, pues una muestra de lo que se está avanzando en el territorio, todavía no en la ciudad, pero sí en el territorio. Algo podemos decir, mmm, lo mismo podemos decir de, bueno, eh, yacimientos como Santa María de Melque, una iglesia visigoda con un monasterio que se, se, se lleva también excavando los últimos 20 años y que ha dado lugar al, al estudio de una magnífica alquería andalusí al transformarse la iglesia en una pequeña fortaleza. Este es el esta es la iglesia de nuestros días, este es el aspecto que tenía la iglesia visigoda y cómo se transforma en un castillo en el centro de una alquería islámica que también está aportando muchos datos y muy interesantes acerca de la organización de este tipo de asentamientos que son los que realmente se distribuyen por, por todo el territorio. Pero vayamos a, a la ciudad porque es la que nos está dando, por decirlo de alguna manera, las mayores alegrías en este. en este campo. Una ciudad, como ven, con ese urbanismo complejo, ese urbanismo heredado del mundo andalusí, en el que bueno pues domina esa, esa masa de, de la catedral, esa, ese gran monumento central toledano, ese corazón simbólico, que lógicamente viene a ocupar el espacio de la Mezquital La jama Mezquita pues se pueden imaginar que con una catedral como esta, pues eh, era... Eh, Vamos, se daba completamente perdida. Afortunadamente, en los últimos años, dentro de la catedral, se han iniciado una serie de estudios arqueológicos que han permitido la documentación de eh, este templo islámico, de la, de la antigua mezquita. Esto es el claustro, esa imagen que tienen delante, y este es el muro de cierre de esa mezquita que, afortunadamente, se ha podido estudiar. Con, con, vamos, con, el, con su contexto arqueológico. Nos ha dado los muros de cierre, nos ha dado las dimensiones de la antigua mezquita, es decir, ya prácticamente se puede hacer un estudio bastante eh, fiable de la distribución de, del templo. Con las pocas fuentes que se conservaban, eh, bueno, pues se puede avanzar bastante en, en lo que es el conocimiento de este gran edificio. En el que además bueno, pues empiezan a aparecer toda una serie de materiales decorativos, en las excavaciones, toda una serie de materiales, lógicamente, relacionados con el uso de este de, de, de este gran inmueble. Y no solamente eso, sino que toda la gran infraestructura que hay en el claustro, que es toda la infraestructura hidráulica que es la que ha permitido bueno pues el riego del de, de el jardín pero y el culto y todas esas cosas bueno pues lo que se ha podido documentar es que todos estos grandes aljibes las norias porque hay una gran noria en el interior del claustro todo esto es de un templo del, del siglo XI todo lleno con inscripciones islámicas eh, andalusí vamos eh, en árabe aquí ven todos los, los grafitos y demás y está todo, todo, todo completo, toda esa infraestructura. Con lo cual, bueno, pues de no tener nada de la mezquita aljama, pasamos a tener ya una evidencia eh, más que suficiente para empezar a plantear eh, cómo, eh, cómo es este edificio e incluso cómo podía funcionar, por ya digo, por todo lo que es el sistema hidráulico relacionado con, con, el, con el patio de abluciones y con el espacio de acogida de, de este de esta gran mezquita. Pero no es ni mucho menos la única en toledo cuando poco después de la conquista la catedral la gran mezquita al se convierte en la catedral cristiana la comunidad islámica eh, pasa a ser pasa a, la Aljama pasa a ser la iglesia de lo que hoy es la, la iglesia de Salvador entonces la mezquita del de Salvador en esta mezquita eh, se conocía solamente la existencia de esta de esta arquería que bueno pues tampoco eh, era ya tradicionalmente conocida pero es que en los últimos años se ha hecho un importante proceso de excavación y restauración en todo el templo que ha dado lugar bueno pues al hallazgo de, de todo lo que es las estructuras relacionadas con el gran patio de esa segunda mezquita aljama de, de Toledo, y sobre todo también con todo lo que es la definición de todos los paramentos del templo, perdón, eh, los paramentos del templo con. Eh, bueno, pues esta, esta torre, que hoy tiene un cierre barroco, un chapitel barroco, pero que es un alminar mm, bien datado eh, en el siglo IX, con eh, prácticamente sento y toda una serie de características que bueno que hace que ya también podamos reconstruir perfectamente esta segunda mezquita aljama de Toledo, que también tiene un, un enorme interés. Pero es que además... Eh, en estos últimos 20 años se han hecho muchos procesos de restauración y casi todas las parroquias, en pues, eh, mayor o menor medida, les ha llegado algún tipo de, 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 de dinero para hacer estudios o para hacer alguna pequeña obra de reparación y los resultados son constantes. Siempre en todas las iglesias medievales de Toledo, en el momento que se toca, aparece rápidamente todo lo que es la, la, los restos de esa antigua mezquita, que luego se convierte en templo cristiano. Esta, por ejemplo, es el plano de la mezquita que aparece en lo que es la iglesia de San Sebastián, muy cercada aquí, dejándonos caer por esta calle. Llegamos en, en cuestión de, de dos minutillos, vamos, un minuto, y lo que vemos es que lo que hoy es la puerta del Almirrab, aquí las naves y demás, y que, bueno, pues en. en en los estudios empiezan a aparecer todas las saquerías o, o aparece como es lógico pues la, la, la lápida fundacional de la mezquita y además insisto en que no es el único caso hubo un estudio de unos arquitectos alemanes de la universidad técnica de Berlín que vinieron a estudiar ese proceso ese cambio de mezquitas a templos cristianos hicieron el estudio de todas estas iglesias simplemente a través de la lectura de los paramentos y el resultado es que en todas prácticamente se repetía este modelo es decir que en todas hay un origen como mezquita, que además todavía era reconocible en, en todos estos uh, edificios y que bueno pues eh, nos da pie a, a plantear ya. Uh, no solamente que tenemos la mezquita jama sino que tenemos prácticamente la distribución de templos de mezquitas. Ya no solamente hay aquello que decían de dos pequeños oratorios, dos mezquitas, la del Cristo de la Luz y Torrerías, que además eran oratorios pequeños y que por eso sobreviven, sino que tenemos prácticamente toda la trama. Eh, religiosa de la ciudad eh, bien definida y con capacidad vamos y que y además perfectamente conocida. A esa trama se ha añadido todo el estudio de la hidráulica de los baños. Eh, también había referencias a algún baño suelto, algún baño concreto, y ahora mismo se puede decir, vamos, ahora mismo ahí ven que hay ya 14 baños mmm, perfectamente estudiados, perfecta, bueno, hay alguno que todavía plantea alguna duda, eh, pero bueno, básicamente es una duda de, de interpretación a saber si, si obedece al nombre tal o tal, porque en buena medida se han, se han documentado todos y además se han documentado... Bueno, pues con todas las características plenas se están rehabilitando todos ellos y mmm, ya no solamente tenemos una trapa de mezquitas, también tenemos la trama de baños perfectamente conservada otra vez, adaptada lógicamente a las posibilidades que plantea la hidráulica de Toledo, el funcionamiento de bueno, la, 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 los, los pocos puntos donde hay emergencias de agua y que permiten el funcionamiento de todos estos baños, pero que bueno, pues que hace que tengamos ahí pues, los baños de Yaix, los baños de la calle del Ángel, que bueno, pues también eh, se se han podido completar eh, hace poco toda su restauración y, y forman un conjunto también verdaderamente impresionante del siglo X. Eh, o por ejemplo, los baños de San Sebastián, que hay estudiados arqueológicamente, y que están permitiendo. ya digo, bueno, pues hay muy pocos, muy pocos sitios, muy pocos espacios que tengan este conjunto de baños tan, tan amplio. y sobre todo. Eh, recientemente estudiados, con todo lo que eso implica a la hora de bueno, pues conocer un poco cómo funcionaba eh, que, eh, el aspecto, no solamente el aspecto, sino el funcionamiento de la vida eh, del barrio, de las peculiaridades de cada una de las zonas de Toledo y demás. Pero eh, los estudios que se han venido haciendo no solamente han puesto de manifiesto que tenemos esa trama de mezquitas, que teníamos esta trama de baños perfectamente conservada, sino que eh, la arquitectura comercial, también se ha conservado en cierta manera. Vamos a ver, Toledo generó como buena ciudad eh, andalusí, un foco de alcaicerías, de, de gran zona comercial perfectamente delimitada con unas características muy concretas y eh, bueno pues ahí tienen el estudio de Jan sobre todos estos sobre todos estos complejos, esto es las cuatro calles, aquí está Zocodover, esto es lo que hoy sería el esto es el claustro de la catedral, esta zona, pero pues lo digo para que se ubiquen, es decir lo que es el corazón del centro muy cerca de la mezquita Alhama y bueno pues aquí tenemos los, los alatares Aquí tenemos el, el, la alcaicería de los paños, de los orobeses, es decir, todo ese núcleo comercial que, bueno, pues, en eh, 1440 el plano de los alatares era todavía este, pero es que todavía hoy se sigue pudiendo reconocer. Todo este sector de la ciudad con estas pequeñas tiendas, estos pequeños, estas pequeñas propiedades que no tienen nada que ver con todo lo que es el resto del callejero urbano. Lo mismo podemos decir de esa alcaicería de los paños, de los oroveses. Todo este sector de, del centro comercial de la ciudad, que esto es un plano con la restitución de las plantas bajas de los inmuebles que te, se conservan hoy. O sea, cómo todavía esa estructura generada en el siglo IX, siglo X, todavía no solamente marca el callejero, eh, mañana el domingo podremos ver, por ejemplo, la puerta de esta alcaicería y cómo todavía están allí los, los, los gornes para poder hacer el cierre de este, de este espacio. ¿no? Y bueno, pues todo eso con lo que implica es decir, a la hora de poder hacer un estudio en muy pocas ciudades en, en Europa, en la península ibérica, donde todavía se pueda estudiar estos estas barrios comerciales, estas estructuras. Pues que además Lógicamente, si hay mezquitas, si hay baños, si hay toda una zona comercial, tiene que haber también una riqueza residencial, una riqueza urbana. Y ahí la verdad es que, bueno, pues había alguna noticia sobre algún arco suelto, porque aquí siempre se hablaba de arcos en el sentido de que era lo único reconocible, como el arco este de la calle de las Bulas, un, un arco de herradura y lo ven, y mmm, bueno, pues siempre se planteaba el hecho de que hubiera algún elemento conservado en casas que normalmente se databan ...de una manera muy, muy muy laxa, muy vaga, en los siglos XII al 15 eh, es decir, ahí en un mundo eh, sin, sin, sin mojarse nadie y demás... ...y que, bueno, pues eh, simplemente daban referencias a que evidentemente pues, eh, había restos, pero no se sabía muy bien qué. La verdad es que hace unos ya casi 20 años cuando empezó todo el estudio arqueológico del casco histórico, el primer inmueble con estas características que se investigó fue el que se conoce con el nombre de Casa del Temple. La Casa del Temple eh, era un inmueble con estas características, es decir, había unas yeserías, había unos, unos elementos que bueno, pues se vinculaban a eso, a una casa del siglo XII al XV, que era lo que, lo que siempre se, se planteaba. Y la sorpresa fue que cuando se hizo el estudio, bueno, pues era toda una casa completa de dos plantas con todas sus cubiertas, con todas sus decoraciones, con todos sus elementos, perfectamente datada a mediados del siglo XI, de arriba abajo, y lo único que había tenido era alguna pequeña modernización. En el siglo XIII-XIV, de algún arco, algún elemento que había eh, pues cambiado la decoración del patio, pero que en su interior todo lo que había eran este tipo de, de, de pinturas, este tipo de decoraciones o este tipo de, de, bueno, de maderas, de, 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 de aleros y demás, que, insisto, dieron pie a entender que no solamente era una casa con algún elemento islámico, sino que toda la casa, hasta el tejado, se conservaba tal y como se concibió. En el siglo XI. Visto eso, pues al final, claro, lógicamente el planteamiento se, se siguió en cualquier otro estudio y la evidencia es que no es algo excepcional. Esta casa de la Plaza del Checo está a 50 metros de la anterior. Eh, ahí tienen el arco de, también de mediados del siglo XI y toda la casa también es del XI. Pero no es un caso excepcional. Aquí tienen otra en la calle del Locum calle del Locum 15, que conserva hasta tres alturas y todas son del siglo XI con esa decoración, con esas pinturas, con esos frisos, es decir, buena parte de todo lo que se tenía como tradición mudéjar, como mundo mudéjar, ha resultado lo que era lógico, es decir, que formaba parte de esa gran ciudad andalusí de eh, mediados del XI, que bueno, pues nos permite reconstruir esa casa, nos permite dar hoy alzados como este, que, que, bueno, pues que es una, un avance más sobre ese conocimiento del que les estoy hablando. Eh, insisto que no es único, prácticamente todas las casas del, del centro de la ciudad, del casco histórico, en las que se están haciendo estudios en profundidad, es decir, que se están haciendo toda la lectura de paramentos, se está eh, haciendo todo lo que es el estudio de sus sótanos, de, su, de, 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 de todas las estructuras que la forman. El resultado está siendo que prácticamente eh, más de la mitad lo que estamos encontrando es que tienen un origen en el siglo XI y que bueno pues ahí tienen una del calle de en, en la plaza Abdón de Paz eh, en la casa de San Miguel a 50 metros de otra de las que estamos viendo todas con su decoración con sus yesos con tal y todo eso bueno pues nos da la, la sorpresa de que no solamente eh, tenemos una ciudad que tiene sus mezquitas, que tiene sus baños, que sino que conserva en gran medida el tejido eh, residencial y que buena parte del tejido de las casas que tenemos hoy en Toledo son del siglo XI. Es decir, por lo menos su origen es del siglo XI. y que es la última gran fase de construcción de esta ciudad que afecta a todo el tejido. Es decir, en el siglo XI lo que parece claro a la lectura de todos estos datos es que hay un gran cambio, un enorme cambio en la ciudad que es el que se va a consolidar, y luego sí, luego vendrá una catedral gótica, luego vendrá un convento barroco, luego vendrá lo que tenga que venir. Pero el interior, el alma de todas estas casas, de todo este eh, de tejido urbano, es este que les estoy contando, que hay que datarlo pues, en el momento, gran, o sea, el momento clave de la taifa toledana, que es el gran momento de Toledo en esta época. Pero claro, lógicamente a todo este tejido residencial vamos a ver si hay también qué es lo que queda de, esa, de, ese, de ese poder taifa. Que, que, que nos muestre eh, la entidad real de, del proyecto que se hizo en Toledo. Y evidentemente también está en la zona de Alcántara, la zona, esto es el Alcázar, esto es lo que hoy es el Museo de Santa Cruz, lo digo para que se orienten. Bueno, pues todo este es el barrio, lo que se llamaba en Toledo el Alficén, el Ceñidor, la zona separada, o sea, una zona, la Alcazaba, evidentemente. Y bueno, pues, eh, las investigaciones realizadas en los últimos años nos están dando mm, maravillosas sorpresas en este campo porque, bueno, pues, eh, los palacios de, de los, los re, palacios de verdad de Galeana, los palacios de almamún, bueno, pues, están apareciendo arqueológicamente como no podía ser de otra manera y aquí, en las salas del ex convento de santa fe, ya se ha documentado, por un lado, la, la muralla eh, que separa esa Alcazaba, que es de la época, vamos, es una orden de Abderramán III y, y está perfectamente datada y estudiada, y cómo en torno y pegado a esa muralla se estructura todo un gran palacio en el que, bueno, pues aparecen elementos como la Capilla de Belén, una cuba impresionante, que hoy, bueno, pues tiene una decoración de, pictórica de la época de los reyes católicos, pero que evidencia, bueno, pues de lo que estamos hablando y de esas grandes arquitecturas que también en cierta manera, y salvo la capilla, habían pasado completamente Desapercibidas en el estudio de este palacio, de este gran palacio, pues están apareciendo piezas como esta, como estas arquerías, con toda una decoración de esquema de poder absolutamente genial. Vamos a ver, lo que es un príncipe eh, de raíz oriental, con todo lo que es la cetrería, con todo lo que son todos los elementos simbólicos del poder. Y además, este arco, todo el interior, lo verán los que vengan al paseo el domingo. Este todavía no se puede visitar, pero nos abrirán el sitio donde se conserva. Está todo lleno de cristales y de eh, elementos de, de cerámica vidriada para conseguir hacer ese juego de reflejos que recuerda a esas fuentes que hablaban del Palacio de Almamún con aquella noria, con aquellos juegos y de alguna manera es lo que se está encontrando. Pero ya digo. Que, que lógicamente eh, no es lo único, ni mucho menos. Es que en toda esta zona, pues cada vez que, que, que se ha hecho bueno, pues, cualquier eh, estudio, cualquier trabajo, este es un bar, el bar del Trébol, y lo que se está lo que se ha documentado es toda esa muralla del siglo X recrecida en adobe, perfectamente conservado con un portillo que hay en este bar y que bueno, pues que ahí está perfectamente conservado y que nos lleva al Alcázar, donde en las últimas restauraciones también que se han hecho en el Alcázar para el acondicionamiento del Museo del Ejército, bueno, pues han aparecido todos los restos de las fortificaciones medievales que formaban la Gran Coracha de Zocodover, mmm, que tiene su origen también en el siglo XI y mmm, aunque parezca mentira y veamos esa mole del XVI... que es el Alcázar toledano y que sepamos que en la Guerra Civil fue fue volado, eh, fue bombardeado una y otra vez, en el interior aparecen cosas como esta, como esta gran puerta de la época de Abderrahman de, eh, III y que bueno pues está ni más ni menos que demostrando la entidad de la construcción militar que hubo en este mismo espacio. Si a todo eso le añadimos bueno pues todas las posibilidades y los estudios que se están realizando sobre todas las fortificaciones, con eh, bueno los estudios de las corachas. Aquí ven cómo hay una continuación, un muro que continuaba todas las corachas hacia el tajo y demás. Todo eso nos está dando un planteamiento completamente diferente de la ciudad y mucho más rico. Es decir, fíjense lo que hemos pasado en pocos años, de plantear que era una ciudad donde había una memoria de lo islámico, pero no tenía elementos tangibles prácticamente, hacía unos elementos aislados, a decir que estamos en una ciudad donde todo eso es mm, más que reconocible. Pero no solamente en la ciudad, sino también en su entorno. Y, por ejemplo, en los estudios de La Vega Baja... Eh, bueno, pues eh, todos saben que allí hubo un problema urbanístico que ahora mismo está paralizado y que eh, bueno se detectaron toda una serie de grandes restos de época visigoda. ...pero también lo que se detectó es un enorme arrabal emiral... Eh, ...prácticamente todas las construcciones estaban ocupadas... ...y se mantenían en vida en época emiral... ...pero no solamente es que se mantenían en vida... ...es que hay muchas construcciones y algunas de ellas de carácter palaciego... ...que eh, están ocupando toda esta zona... ...que son otros 30 hectáreas más aparte de las 90... ...que ya tiene el casco histórico de Toledo... ...de hecho cuando se excavan estos espacios... ...lo que aparecen es toda la numismática... ...y todo el material de cerámica andalusí... ...un arrabal que evidentemente en época califal... Y, y, y se va a ir replegando, pero que va a ir perdiendo mmm, carácter residencial, pero va a ir ganando otros usos, como es bueno, pues el de la industria alfarera. Ya se han detectado, se conocen, se han excavado en el Circo Romano y en otras zonas, más de 10 hornos con todos sus testares de, 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 de época islámica, del siglo X y XI. Y, y bueno, lógicamente ese arrabal, buena, eh, el, según se va abandonando, se va a quedar... Con, con todo lo que es la gran necrópolis, la gran macbara de Toledo, que da lugar bueno, pues a, a, un, a un entorno todavía es capaz de, de dar datos como este, porque se ha conservado y que, bueno, pues yo creo que hay muy pocos sitios donde tengamos todas estas posibilidades. Y además, en este sector de la Vega Baja, lo que tenemos es incluso los materiales y las estructuras de cómo ese arrabal se acaba convirtiendo en una zona eh, agrícola, en una zona de, de huertas, con la implantación de un sistema de norias como esta. Que aprovechan todo el material visigodo, todo el material romano y que están perfectamente datadas y que dan eh, eh, bueno pues cronología a un cambio muy importante de, para conocer los cambios que se están operando en Toledo y que mm, son los que ahora les voy a contar porque, mm, de alguna manera, yo creo que son también los que ayudan a entender eh, bueno, pues, muchas cosas en el entorno de la ciudad. Me refiero a, a los paisajes culturales que se han ido generando alrededor de Toledo. Verán, eh, todos estamos acostumbrados a ver las ciudades como, bueno, pues la ciudad como el resultado de mezcla de muchos elementos, capas que se van sucediendo en la historia. Los paisajes es exactamente lo mismo. Igual que en Toledo hay una catedral gótica junto a una mezquita y luego un convento barroco, el paisaje, la manera de organizar el territorio, eh, lógicamente va cambiando, evolucionando, pero también deja su huella en el territorio. Por eso hicimos una serie de estudios sobre los paisajes culturales de Toledo, en especial el cigarralero que es este que tienen aquí, que es toda esta zona quebrada que hay al sur de Toledo, al otro lado del Tajo. Es una zona de monte, una zona de piedra, eh, que generó un sistema de villas. Áulicas en el siglo XVI, algo parecido a, a un paisaje florentino, un paisaje neoplatónico, y que bueno, pues de alguna manera queríamos conocer cómo se había fraguado, porque es un paisaje cultural muy toledano, muy específico. Y mmm, las sorpresa de todo esto, yo creo que les voy a contar un poquitín el detalle de cómo se hizo todo esto, para que entiendan eh, otro factor más de la, de la ciudad de Toledo en época andaluza. En este espacio, Lógicamente nosotros nos, nos centramos en estudiar pues, todas las infraestructuras de vías, de bueno los datos son, son inmensos, eh, todos los datos, vamos, todos los, los elementos que se pudieron detectar, pero nosotros lo que hicimos también fue el estudio de eh, la ingeniería hidráulica que había servido, bueno, pues eh, había utilizado esta zona, esta es la zona que estudiamos de los cigarrales, y aquí había un gran sistema hidráulico antiguo que no tenía problemas, y hacía unos años se había planteado la existencia de otro sistema que también se había datado como o, perteneciente al mundo antiguo y que a nosotros nos parecía que no era así. Parecía que estábamos nuevamente ante un elemento más de esa tradición que eh, todo lo bueno era antiguo y, y si no era relativamente moderno. Eh, el estudio de la Galería Antigua no tenía dudas, era una gran, galería, una gran captación romana con unas características muy concretas, con unas grandes obras de infraestructura que traían el agua de 40 kilómetros de Toledo y lo llevaban al cerro. Una obra maravillosa, una obra increíble, pero no nos toca ahora. La que sí nos toca es esa segunda, que estaba en la zona de Pozuela, a unos 5 kilómetros de Toledo, y que captaba... Como ven aquí hay una serie de pozos, hay una serie de galerías y todo esto se planteó como un nuevo sistema hidráulico antiguo. Aquí ven las zanjas eh, que se dirigían a, hacia Toledo con una serie de propuestas de por dónde se produciría el paso a la ciudad e insisto en mm, plantear que esto, mm, bueno, pues la gente que lo, lo estudió en su momento de la Confederación Hidrográfica del Tajo decidió que era obra de romanos simplemente por el aspecto mm, antiguo de, 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 de la obra. Claro, cuando se estudia la, la obra romana mmm, conocida que se va adaptando perfectamente al terreno que se va eh, bueno pues que tiene una milésima una cota de pérdida de, de 30 milésimas al kilómetro y demás pues, estamos ante una obra canónica y cuando estudiamos esta otra es la que se ha propuesto ahora es una obra recta que tiene subidas y bajadas que se impone al, terre al terreno que, Vamos, que es imposible que sea romana, pero también es imposible que sea islámica, con lo cual era una cosa relativamente moderna. Pero la galería no lo era, la galería era otra cosa. Vamos a ver, estamos ante una galería, evidentemente construida a cielo abierto, que eh, tiene dos zanjas laterales que se ven muy bien en la fotografía aérea, cómo se construye en lo que es una zona de, de valle, se construyen, como ven, estas dos zanjas, se genera una gran galería y a partir de ahí se genera bueno, pues una conducción. Esto es una conducción romana y esto es la conducción eh, de, de Pozuela que les estoy contando. En principio son aparentemente parecidas, pero conceptualmente son radicalmente diferentes. Esto es una galería estanca que traslada el agua de un sitio a otro. Y esto no es una galería estanca, esto es una galería de filtración que lo que está haciendo es... Procurar que ese agua, esas zanjas vayan filtrando el agua que hay en ese sector, la humedad que hay en ese sector, y genera una corriente donde no lo hay. Es decir, esto es ingeniería antigua y esto es ingeniería medieval, ingeniería islámica. Pero es que además las obras de ingeniería antigua están aisladas, son grandes obras que, que llevan un enorme caudal y la ingeniería andalusí. Eh, es una obra de repetición, una obra hecha por pequeñas alquerías, comunidades que van repitiendo y que van generando un planteamiento y un paisaje muy diferente. Bueno, pues cuando nos pusimos a estudiar esta galería, al lado, pues aquí tienen los restos evidentes de otra galería con esas mismas zanjas, si se dan cuenta, y lo que es el resto de esa galería. Aquí tienen otra en su sección, como está eh, aquí cortada en las secciones y así indefinidamente, pero no una ni dos, sino que en el mismo espacio cada arroyo, aquí ven alguna relativamente, bueno, pues monumentalizada en el siglo XVI, pero la ven aquí con lo que es esa galería, aquí la ven desde fotografía aérea con todos los registros y con toda una serie de estructuras relacionadas y asociadas. Aquí ven otra que incluso se ha excavado buena parte de la roca de todos estos cerros de los alrededores de Toledo para poder encajar la galería y drenar todo esto, sacar agua de donde no la hay, el cigarral de menores, y aquí tienen otra galería. ¿Y esto qué es? Pues ni más ni menos que todos unos sistemas de canate, ingeniería andalusí, pues lo mismo que los hay en Almería o en muchos otros sitios. Aquí tienen uno en Almería que es capaz de generar agua en uno de los entornos más con menos pluviometría de España, más secos, bueno y que da lugar a una corriente de agua suficiente como para eh, dar sentido a ese acueducto. Esto está en Níjar, pero que esta es la tecnología que se está utilizando en Oriente, en los, de, en los desiertos de Oriente y que insisto no tiene nada que ver con la tradición eh, hidráulica antigua, sino con esa tradición hidráulica medieval que se combina además en los cigarrales, lógicamente, con la aparición de numerosas norias de espacios acotados en función de cada noria. Aquí tienen eh, dónde está la galería, dónde están norias constantes o grandes norias, algunas incluso ca con carácter monumental que llegan a tener cerca de 100 metros cuadrados tu su andén y que son enormes una tras de otra. A ver, ¿qué se ha ido? en toda esta zona esto está a 500 metros de toledo a, 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 y a 200, vamos a 200 metros del río lo digo para que se den cuenta de lo que estamos hablando a la hora de generar bueno, pues un espacio muy diferente del que vemos hoy de sector residencial o de sector dedicado prácticamente al ocio además todo el estudio mmm, nos permitió descubrir pequeños molinos hidráulicos como este en el cierre de este valle. Es decir, aquí hay un valle donde están las galerías que les estoy contando. Prácticamente cada eh, valle tiene su galería y justo se cierra con el valle. Mmm, hay aquí un cierre geológico y al final el molino. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos ni más ni menos que el modelo de campo irrigado andalusí. Eh, el tratamiento del agua andalusí es perfectamente conocido, es perfectamente claro y no tiene nada que ver con el del mundo cristiano. El mundo cristiano, el propietario del agua, el propietario del molino, el propietario de todo es el noble que quiere extraer una renta, tiene que extraer un, 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 pues eso, es decir un, un, un producto y en este caso prima sobre todo el, el, el molino. El molino es el que se encuentra al comienzo del sistema. El mundo islámico, en este sentido, todas estas alquerías, todas estas grandes obras, es gente eh, libre, gente que pertenece a. O sea, está, eh, vamos, en función de una serie de alquerías y el, al final la molienda es lo menos importante de todo su concepto, de todo su modelo económico y está al final de, de esos espacios, como este de aquí, de Pozuela, que, que está muy cerca. Y si además todas estas obras de infraestructura están relacionadas pues, con estos campos de cultivo, con todos estos bancales que permiten el riego perfectamente en, vamos, en, en zonas muy concretas, ven cómo está todo perfectamente organizado y demás, y que da lugar, bueno, pues a valles, eh, a sectores en los que, lógicamente, también hay unos elementos residenciales, como unas grandes alquerías en las que aparece este tipo de materiales, donde hay unas torres también con unos materiales islámicos, que dan una cronología evidente, algunas de ellas las hemos excavado, como esta, con una cronología del siglo XI, y todo eso nos permite entender el funcionamiento de todos estos espacios en los alrededores de Toledo, eh, en ese sentido, el desarrollo de toda la agronomía andalusí, en un sector que va a ser muy importante por muchas cosas. Hoy, nosotros, las grandes huertas, no se asocian ni mucho menos con Toledo, pero. Aquí, en el siglo XI, había todos estos grandes sistemas de huerta en escenarios que parece mentira donde se llegaron a, a, a realizar, eh, porque había esa posibilidad de, de extraer agua, de, de contar con agua, pero es que además... Estos espacios irrigados son especialmente importantes por varios motivos. En primer lugar, porque aquí hubo un esfuerzo agronómico por parte de la Taifa Toledana, que estaba eh, Iben Basal, Bien Guafiz, y estaban todos los botánicos aclimatando plantas y dando sentido a todo este esfuerzo. Igual que hay ese esfuerzo residencial, hay este esfuerzo por generar eh, todo este espacio productivo. Pero es que además... Es, esta agronomía andalusí va a ser la primera que van a conocer en un reino cristiano. El primer contacto con dos sistemas productivos tan diferentes se va a producir en Toledo. Y todo lo que es el trasvase de los mecanismos, de la, eh, de la manera de funcionamiento, de todos estos elementos tan importantes, se va a producir aquí. Y es en torno a, a, a Toledo donde se está haciendo toda esta, todo esto, toda esta infraestructura. Como muestra simplemente, esto es un estudio a partir de los datos del catastro del Marqués de la Ensanada, viendo como todavía en el siglo XVIII, dónde están los cigarrales y dónde están todas las infraestructuras hidráulicas que tienen su origen igual que las casas, igual que el resto de elementos en el siglo X, en el siglo XI. Y si se dan cuenta, hay una relación absolutamente directa entre la ubicación de los cigarrales y la ubicación de todos estos elementos, hasta el punto de que nos ha permitido, lógicamente, definir esa continuidad, ese, esa, esa línea entre eh, estos espacios irrigados y los actuales cigarrales que siguen teniendo esas mismas estructuras hidráulicas, que siguen alimentando, eh, bueno, ya no huertas, pero sí jardines eh, como estos y espacios como estos y que dan lugar a una ciudad, insisto, una ciudad muy peculiar en el sentido de que no solamente es una ciudad que ha conservado su tejido residencial, sus mezquitas, sus eh, bueno, pues lo que es, eh, lo que estamos acostumbrados a ver como un, como un conjunto eh, histórico, como el conjunto histórico de Toledo, sino que han su conservado su territorio y este también en esencia eh, tiene ese factor andalusí que es el que le da sentido. Eh, he ido muy rápido, pero bueno, creo que, que ha quedado medianamente claro cuál es el planteamiento que les quería ofrecer en esta en esta charla y simplemente que me quedo a su disposición para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.